Clee. Bueno, venimos hoy con un vídeo de compras de cosas de uñas, claro, para no variar. Con compras acumuladas, así que voy a enseñarlo porque ya tengo unas cuantas cosas y no quiero acumular mucho, porque luego hago un vídeo y saco un montón de cosas, pero es claro, es que voy acumulando, acumulando y es para quitármelo del medio. Bueno, en primer lugar, deciros que paséis por mi canal de Vivina y la Acrylic, perdón, no, con el canal de Vivi SJ. Allí hago manualidades, hago blogs, hago haul, manualidades. Bueno, pasaos por allí y si os gusta el canal, el contenido que tengo, pues os invito a que os quedéis y os suscribáis. Y bueno, y para que me deis la campanita para que se os notifique de que ya he subido un vídeo. Espero que os paséis por allí y bueno, me deis vuestro apoyo. Yo enormemente agradecida. Bueno, empezamos con estas dos cositas grandes. Lo que pasa es que esto ya me ha llegado tarde. Lo pedí para Navidad, pero bueno, ya me ha llegado. ¡Ah! Perdonad que se me metió un susto, por Dios. Lo siento. Siento mucho por el grito. Bueno, sigo. Que ya me llegó, que me ha llegado tarde. Entonces, bueno, pues para el año que viene ya los tengo. Luego también he pedido estos tips. Últimamente, la verdad que es algo más que pedir tips, pero bueno, es que me gusta tenerlos para prácticas y para todo. Estos son en redondo. No sé si se apreciará, pero son uñas en redondo. No son tips, son uñas enteras. Y estas también son uñas ovaladas. Estas de aquí. También estas otras que son estileto. Son uñas estileto. ¿Qué más por aquí? Ah, por aquí también estas uñas. También estileto. No, estas no son uñas estiletos. Estas tienen una forma que creo que son estas. No sé si. A ver, que os enseñe. Bueno, una más grande porque una pequeñita pues se va a ver fatal de mal, claro. A ver, una así un poco grande. Vale, aquí por aquí. Es que son unas uñas que tienen una forma súper rara. La verdad que. Ay, no, pues estas no son. No, estas son uñas coffin. No, estas no son. No, ahora mismo no sé cuáles son las uñas que he pedido, así un poquito diferentes. No sé si ahora saldrán. Bueno, pues estas no son. Bueno, también he cogido estos botecitos, que me ha costado el negro, para los mises que yo hago. Bueno, os enseño también estas florecitas, aunque no son para las uñas, pero bueno, las meto aquí. Estas uñas son súper bonitas. También bueno, estas bolitas para hacer decoraciones. Y bueno, lo cogí mejor, o sea, más bien por los corazones en rosa y las estrellitas en rosa. Bueno, la purpurina en rosa también. Pero bueno, luego esto ya lo utilizaré yo para mis manualidades. Estos son los tips que yo os decía, que son un tanto así raros. Y a ver que os abra y os enseñe, porque si no os lo saco, no se nota la forma que tiene. Yo no sé si se aprecia la forma que tiene la uña. La verdad que es, bueno, un poquito de estas así raras. Es un tic. Y no sé si ponerlo debajo de un momentico aquí para que se aprecie mejor la forma de la uña. La verdad que es una uña súper original, que
La verdad que la vi un poquito así rara y digo, esta me la pido yo y ya haré yo un set a ver qué tal me sale. Y bueno, pues estos tips, otros tips por aquí. También estos diamantitos de colores. Que vienen varios tamaños, grande, mediano, pequeño y pequeñito, porque pequeñitos la verdad que así de varios colores no tenía. Y la verdad que me vienen muy bien. De todas maneras los pedí pensando que eran todos grandes, pero bueno, la verdad que me viene bien para las uñas. Y luego también pedí esto para hacer una manualidad, pero resulta que es pequeño, pues yo también pensaba que era más grande. Y no, no me son pequeños, son dijes para las uñas. Y bueno, la verdad que están chulísimos también, aunque son, no es para lo que yo quería. Luego también estas brillantitos en grande, son brillantes, la verdad que son grandes. También lo he pedido para hacer una manualidad. Bueno, vienen varios, así de varios tamaños. Bueno, lo que pasa es que son pocos y luego te tocará pedir algunos más. Bueno, he cogido este botecito para meter lo que es. No me acuerdo para qué lo dije, que dije, voy a cogerlo para algo, no me acuerdo para qué lo cogí. Lo cogí así pequeño, pues. Para algo seguro que lo utilizaremos. Luego también he pedido estas formas porque me encantan. Son formas pequeñitas y la verdad que y luego no se despegan. Tienen la forma para ir cortando la medida de la uña. Bueno, la verdad que me han gustado un montón. La primera vez que pedí por cantidad para probarlas y la verdad que me han gustado un montón. Luego aquí este es un gel reparador de uñas. Bueno, yo lo he pedido pues, para probarlo, a ver qué tal resulta. Porque seguro que está cerrado. Entonces, es transparente. Y es, pues eso, un gel reparador de uñas. ¿Qué más por aquí? Luego también este Spider Gel de Benalisa. Que tengo, pero la verdad que también me va muy bien el que tengo, pero bueno, como no sé qué pasa, que al no utilizarlo así muy a menudo, como se quedan secos. A nosotros nos pasa que se os quedan secos, pues a mí se me ha quedado secos, así que bueno, he pedido este y otro en blanco. Ah, no, este el blanco creo que está por aquí. Bueno, no sé si en blanco o en dorado. Yo no, bueno, no me hago mucho caso. Porque este es en blanco negro y este es en dorado, creo. Y estos es ojo de gato. Es gel ojo de gato. A ver si lo puedo abrir. Ahora. Por Dios. Gel ojo de gato. Estos dos. Cada uno de un color. No me acuerdo ya qué color es lo que pedí. Pero bueno, es para probarlos. Yo no sé si van bien o no. Pero es para probarlo. Ya os enseñaré si van bien o no. ¿Qué más por aquí? Ah, esta decoración. De Yes Love. Y la verdad que es súper bonita, ¿eh? Es preciosísima. Tiene un brillo. Brilla un montón. Tiene estrellas, tiene rombos, súper bonita, la verdad. Esta es por aquí, preciosísima. Luego, por este lado. Bueno, no sé, yo no sé si es que las he pedido o no, o han venido por equivoco, porque ya las tengo, o sea que ya tengo el doble. Estos stickers. La verdad que, bueno, para probarlos me queda un poquito así, a ver, mal, porque yo pensaba que iban a ser más grandes, más cantidad,
y más grande el, porque tener en cuenta que para mis uñas son pequeñas, pero bueno, he pensado de hacerlo de la mitad para abajo. Eso he pensado de hacer. Luego también esta placa está súper chula. Esta malla en dorado también. Unas decoraciones, la verdad que se puede hacer unas decoraciones súper bonitas. ¿Qué más por aquí? Ah, este foil es de Navidad. Bueno, todavía me ha venido un poquito tarde, pero bueno, ya. Bueno, no, no sé por dónde se abre, por aquí. Pues ya lo tenemos, pues eso, para Navidad. Estas bolsitas se abren siempre fatal de mal, por Dios. Bueno, no voy a poder enseñarlo porque si no voy a tirar aquí toda la noche para poder abrir esto ahora. Al final os lo puedo enseñar. Y la verdad es que es súper bonita. Lo que pasa es que bueno, pues ya para el año que viene es de Navidad. Así holográfico. Y bueno, muy bonito. Me gusta un montón, lo guardaremos así, no se nos estropea para el año que viene, para las uñas de Navidad, ¿vale? ¿Qué más por aquí? Ah, también esto que lo saque. Ah, estos son unas para las uñas postizas. Lo que pasa que estas pegatinas que te las pones, te pones las uñas postizas encima. Ya lo probé una vez y no me gustó nada porque la uña se queda muy gorda, muy levantada, porque esto, pues la verdad que es un poquito grueso, tenía que ser súper más finito, pero bueno, no, no me gusta porque está la uña muy levantada. Era por probar, yo siempre me las hago de acrílico, pero bueno, siempre por probar. Bueno, también este pincel. A ver, que lo. Oh, por Dios, lo abro. Es un pincel plano. Lo he cogido pues para hacer la mano alzada. Porque no tengo. Tengo pinceles, pero no pinceles así un poquito buenecitos. Pues entonces esto lo he cogido para hacer la mano alzada. Porque estoy ahí con un curso haciéndolo. También estas. Pegatinas, stickers, así de varias formas. Estas son unas, parecen ramas. Bueno, parecen ramas, son ramas, pero cada una son de diferentes color, pero son ramas de lo mismo. Todo es lo mismo. Mismo sticker. Pero cambia el color. Bueno, esto por aquí. Y lo guardamos. Y luego por último ya enseñaros que esto no lo he pedido, no lo pedí por la web, pero la verdad que me gustó un montón. Pues para no sé, para meterle monómero o para cualquier cosita, la verdad que está súper chulo. Es un un pulpo y este, ahí me encantó, súper bonito, chuli chuli chuli, me encanta el botecito. Así es que bueno, pues aquí os lo pongo. Bueno, pues nada, espero que no se haya hecho muy largo el vídeo. Ya son, sí, son bastantes cosas y pues nada, chicas, a lo di chicos, a lo dicho, pasaros por BBSJ y os espero por allí. Hasta el próximo vídeo, chao.